y está con nosotros Ken Narváez, quien se hace acompañar también con varios fiscales del municipio Brión, inspectores populares. Bueno, sí, primero que todo, buenos días, Reni, gracias por tus espacios, esta televisora prestigiosa, televisora cimarrona, afrodescendiente de Barlovento, donde todos los días, a través de este medio, se le da espacio al pueblo para comunicarse, expresarse de forma gratuita, democrática, y que bueno, aquí está la Superintendencia Nacional de Precios Justos, una vez más, como lo hace todos los días, desde las 6 de la mañana a 6 del día siguiente, porque no tenemos horario, trabajamos los 365 días al año, Reni, y en todas las ventas estamos, somos un equipo bastante, como todos lo sabemos, un equipo bastante limitado, somos cuatro fiscales que estamos dentro del municipio Brión, ¿no? Y que bueno, el día de hoy nos encontramos en esta avenida muy concurrida, donde el día de hoy hacen un despacho a la empresa Mari, ¿no? De un arroz clásico regulado, ¿no? En dos establecimientos, uno frente al otro. ¿Qué pasa? En uno despacha, bueno, aquí podemos ver la factura, 180 bultos de arroz, pero también podemos ver, Reni, la cantidad de galletas que meten. Mira, 50 bultos de galletas. Para venderte 180 bultos de arroz, mira toda la cantidad de galletas que te venden. ¿Ves? Una cosa que es totalmente absurda, porque prácticamente la ganancia del comerciante, de Reni, y nosotros, y mi trabajo, es salvaguardar y defender los derechos socioeconómicos del pueblo. Pero también nosotros podemos tomar denuncia, Reni, bajo estos casos de esta empresa Mari, que bueno, está llevando a estos comerciantes, a que muchos comerciantes de esos hagan este tipo de venta condicionada, ¿no? Que le llamamos venta condicionada cuando te ponen un rubro de primera necesidad, o simplemente cuando alguien te va a comprar un rubro y te ponen otro. En este momento, bueno, ellos hicieron un combo y no es de carácter obligatorio. En este caso, sabemos que la distribución es por parte de algunos empleados de esta compañía Mari. ¿Qué pasaría allí con esta empresa, ya que le estaría vendiendo a estos comerciantes condicionadamente con las galletas? Sí, bueno, sería bueno contar aquí rapidito en un segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 5, 120, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 180 paquetes de galletas. Cuando tú ves el margen de ganancia, Reni, que te da un arroz regulado, que aquí está el precio, lo pueden ver, 25 bolívares, Reni, te podré imaginar, y ve los precios, cuánto te vale un solo paquete de galleta Mari, 300 bolívares. ¿Qué haría ya en este caso ustedes como fiscales? Nosotros como Superintendencia Nacional de Precios Justos vamos a elevar esto a nuestro superior, a la Superintendencia Nacional, para que ellos le hagan un, y vamos a hacerlo, una denuncia formal, para que a esta empresa se le diga, porque esta empresa sí está haciendo venta condicionada, porque ellos le dicen al comerciante, si no me compra todo esto, no te vendo el arroz. Entonces ellos, de una u otra forma, caen en este ilícito, porque es un ilícito de hacer una venta condicionada. El otro tema es que le hacemos un llamado al pueblo barloventeño que nos sintoniza a través de Telecimarrón a tener cordura.